consciente. Es lo que nos une a todo ser viviente. Respiramos la misma vida en envases diferentes. La vida siempre lleva consigo un propósito, el crecimiento del alma, y se manifiesta en cada ser en acciones. El amor en acción y el coraje nutren el alma, ayudan a salvar el mundo. En este camino siempre hay un paso para dar, una prueba para superar, un escalón para subir, un nudo que desatar. En cada prueba superada, en cada etapa aceptada, en cada rendición, un mayor potencial de energía penetra nuestro cuerpo mental, físico y emocional, sutilizando nuestro ser. Cuando atraemos una experiencia de la fábrica, comillas, del miedo, lo llamamos problema. Y aquello que atraemos de la fábrica del amor, lo llamamos bendición. Dicha fábrica la llevamos en nuestro interior. Y a ella se refiere Rosa Mari en su libro Un aliento en tus manos, invitándonos a viajar por nuestro interior y descubrir esas perlas que todos llevamos en el fondo de lo hondo y nos preguntemos: ¿vivo mi situación de vida agradeciendo o chirriando? Un aliento en tus manos te ayuda a contestarlo, a descubrir cómo cuidar las flores del alma para hacer de nuestro jardín un lugar excepcional que irradie belleza, vitalidad y profunda alegría. Y para comprobar que esto que digo se refleja, le voy a decir a mi amado esposo que diga un número. Y como yo tengo el libro aquí, que lo tengo numerado, pues si quieres, por favor, el decir... El 27. El 27. Eso no sabíamos que... ¿Qué son? ¿Qué? ¿Los años que llevamos casados? No, no, son el doble. Bueno... Sí, 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 sí. Son los años que yo tenía cuando tuve mi primer hijo. No, no se oye aquí, ¿eh? ¿Ha dicho qué? ¿Ha dicho? Bueno, ha dicho el 27 y el 27 lo que nos va a decir la vida a través de la canalización de Rosa Mari en letra. Lo titula Mantén la calma. Nunca te dejes engañar por tanta verdad falseada, por creencias inservibles que van encogiendo el alma, por la mente y por el ego que te muestran otra cara, por la gran manipulación que te frena y te desgarra, perdón, y te desgasta. Respira sin perder la calma. Hay una fuerza en ti que te impulsa y te acompaña. Te mueve una guía grande que la verdad respalda. Y si dudas o quizás no crees en nada, lo que eres vive en ti, ya nunca cambia. Es tu naturaleza, es la unidad sagrada. Así que con nosotros esta extraordinaria, esta extraordinaria mujer, Rosa Mari. Ella puede escribir otro libro, chicos.
puesto la situación, si os dais cuenta, os deja el amor, la calma, todo. Bueno, os agradezco que estéis aquí. Es algo muy, muy rico, porque cuando alguien quiere compartir algo, hablar, o en este caso compartir ese libro, si no hubiera personas, pues no tiene valor. Entonces, pues es un gran valor que estéis aquí en esta tarde, en este día, y me siento muy agradecida al sitio, a Susana, a Elena y a Conchita, que ha movido todo eso. Bueno, primero os voy a comentar cómo nace el libro. Yo he sido siempre una persona educada, como muchos de mi edad, en el cristianismo, en la iglesia, en la creencia, y bueno, pues ahí me movía. Pero hay veces que en la vida te ocurren cosas, probablemente cuando estés preparado para recibirlo, y a mí pues me llegó mi momento, pues esa forma o esa llamada sin que yo lo buscara, y abrió en mí pues una forma distinta, porque me conectó pasé de la creencia religiosa al sentir espiritual. Este libro no tiene nada que ver con ninguna religión, porque está basado en el amor, en la energía, en el alma, y eso no es exclusivo de una sola religión. Toda la religión intentan hablar de todo eso, pero no tiene nada que ver. Yo pasé de la forma religiosa a la forma espiritual, a esa conexión con cada uno. Y poco a poco ese descubrimiento de saber que había cosas que yo no veía, y que había algo que funcionaba al margen de los cinco sentidos, que había un sexto sentido, o había una conexión con algo que no vemos, que las religiones, las iglesias, pues lo han llamado la fe, y bueno, pues tú tienes la fe y creer sin ver. Pero en mí se despertó algo más allá de esa fe, algo muchísimo más rico, que era conectar con la verdad que hay en cada uno, con la esencia de cada uno, con esa energía. Es descubrir que lo que yo fui descubriendo a lo largo de tantos años es que el sufrimiento en el ser humano no es que eso lo que a todo el mundo nos preocupa. ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento? ¿Por qué tiene que haber enfermedades? ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir tanto? Y la creencia que yo tenía era pues que a cada uno pues le tocaba, o era porque no era una buena persona, o porque tenía malas acciones. Pero lo que yo fui descubriendo es que cada uno tenemos esa capacidad, esa conexión, esa fuerza, y cada uno de nosotros somos los creadores de nuestra propia vida, los creadores de nuestras circunstancias, los creadores de nuestro momento, y que no hay algo que está separado, que era lo que yo creía, los humanos por un sitio y la energía, Dios, o como le queramos llamar, por otro, sino que hay una unidad en todo, en los seres humanos, la naturaleza, los animales, todo está unido, y que esa forma que lo une es el amor, y que todo depende de qué actitud tenga cada uno. Según lo que la actitud que nosotros tengamos, atraemos lo que pensamos, atraemos lo que tememos, atraemos todo. Entonces, lo que nos pasa a cada ser humano, cada uno es responsable de sí mismo. No hay responsables fuera. No es que a mí me pasan cosas porque mi jefe no me entiende, no es que no me va bien la vida porque es que mi madre nunca me ha querido, no es que no tengo trabajo porque es que me ponen zancadillas, no. Es lo que el descubrimiento que yo sentí
es que cada uno es el creador de su propia circunstancia y que hay también algo que tiene mucha fuerza, que es la capacidad de la mente. Todo es a través de la mente, todo es a través de los pensamientos. Entonces, pues si nosotros funcionamos con pensamientos positivos, eso es lo que atraemos. Si funcionamos con pensamientos negativos, pues eso es lo que atraemos. Y que en nosotros está la elección de qué hago con mi vida. Que las cosas no son buenas o malas, sino que simplemente las cosas, las circunstancias son lo que son y es lo que yo hago con eso. ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Cómo lo llevo yo en mi vida? No es la circunstancia lo que a mí me desequilibra, es mi respuesta. A lo largo de todos esos años, pues yo he ido buscando el querer saber. He leído muchos libros, a muchos autores, diferentes autores, he hecho diferentes talleres, diferentes cursos y al final entendí qué quiere decir eso de todo está en ti, todo está dentro de ti, todo está en el interior, que era algo que no entendía. Pues lo sentí muy claro, si está en mí quiere decirse que soy yo quien decido, quien elijo, quien hago, quien... Y se va a formar todo dependiendo de cuál es mi creencia. Me di cuenta que había muchas creencias que son falsas, muchas creencias que limitan nuestro potencial. Cuando yo hablo de potencial es todo lo que hay dentro de nosotros que poco a poco se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, va a ir evolucionando. Y esa es una forma de energía que está en el ser humano y que es ilimitada. Pero sin embargo, hay una en nuestra mente, pues nos está llevando según el pensamiento que tenemos. Cuando ha hecho el ejercicio muy bien Conchita, nosotros estamos movidos continuamente por todos los pensamientos, pensamientos de una clase, pensamientos de otra. Cuando nosotros somos capaces de tranquilizar el cuerpo, cuando yo quiero hacer respiraciones conscientes, es como que la mente se va a detener un poco. Nunca se va a parar la mente, los pensamientos, pero sin embargo, sí va a bajar en el estado de calma, sí va a bajar nuestra frecuencia. Y vamos a funcionar, cuando estamos funcionando con los cinco sentidos, estamos con esa mente que es una mente que divide todo. Lo podemos ver, la dualidad de la vida, la dicotomía de la vida, esa dualidad, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, pues eso lo hace la mente. Pero cuando somos capaces de conectar con el corazón, con la esencia nuestra, con el alma, con el espíritu, con lo que queramos llamar, hay una conexión que ahí no se mueven creencias, ahí solamente se mueve una energía de amor que es ilimitada. Entonces nosotros podemos funcionar, como ha dicho muy bien Conchita, en la vida podemos funcionar o desde el amor o desde el miedo. Entonces hay mucha diferencia. Si yo funciono desde el amor, va a haber un equilibrio, va a haber una claridad mental, va a haber una mayor calma, va a haber una mayor fuerza. Es como si se moviera en nosotros esa fe, pero es mucho más fuerte porque es trasciende la fe del creer sin ver, porque se convierte en una certeza del alma, en una certeza interior. Y eso es lo que nos da la fuerza o lo que nos da la calma. A lo largo de toda mi andadura yo he ido descubriendo y viendo la diferencia de cómo estoy yo cada día. Si estoy en el amor, voy a ver las cosas con una mayor claridad, voy a tener mayor capacidad, voy a tener mayor comprensión, voy a ser más tolerante, voy a ser más paciente, voy a tratar de
incluir en la vida, de no dispersar. Pero sin embargo, si yo no estoy ahí y estoy en el miedo, estoy conectada a mi mente. Y la mente no te ayuda en el sentido que siempre te pone las cosas pues, con principios a veces negativos. Notamos muy bien cuando, si yo estoy en el miedo, estoy en la mente. Si yo no estoy en el miedo, estoy en el alma, estoy en el amor. Entonces, a lo largo de ese tiempo, yo he podido percibir que si calmo mi cuerpo, mis ciclos cerebrales empiezan a descender. Cuando nosotros estamos totalmente activos con los cinco sentidos, estamos en unas ondas cerebrales que se llaman las ondas beta. Esas ondas beta nos mantienen alerta por esos cinco sentidos. Cuando nosotros somos capaces de, a través de la respiración y la calma, la tranquilidad y el silencio, esas ondas cerebrales empiezan a descender, cambian su ciclo y entonces entramos en unas ondas que se llaman ondas alfa. La diferencia es que yo estoy en la forma exterior, viviendo el mundo exterior a través de mis sentidos, o yo me muevo en una forma más interior, más hacia adentro, más hacia mí, que empiezo a escuchar una forma que ya ahí no va a haber miedo, ahí no hay separación, ahí no hay esa dualidad. Yo fui comprobando todo eso y dándome cuenta que en el momento en que yo sufría, nosotros ya se ha comprobado que somos un cuerpo físico, en nosotros hay una forma, las emociones, o sea, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y el espiritual. Cada forma nuestra está vibrando en el cuerpo físico, con todas las formas físicas, vibra en una energía de una densidad, es una energía más baja. Entonces yo ahí estoy conectado en una energía más baja. Las emociones ya están en una energía un poco más elevada, pero nuestras emociones no están en equilibrio y por eso se nos producen los problemas físicos, por los desequilibrios emocionales. No somos capaces de mantener nuestro estado emocional en un equilibrio, en una calma, porque se producen muchas alteraciones. Vamos a suponer que está la línea emocional y entonces podemos estar aquí y podemos estar aquí. Pero lo lógico sería que fuéramos capaces de estar centrados, estar en nuestro centro y estar en el medio. Entonces, mientras que no somos capaces, porque todo externamente nos altera, estamos sintiéndonos muy alterados emocionalmente, pues eso nos desequilibra. Luego está la energía un poco más elevada, que es la de la mente, que son los pensamientos. Y como los pensamientos no paran, pues nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre mi cuerpo, lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Y eso sería una forma de conseguir un estado armonioso, o un estado de calma, o un estado de salud, o de equilibrio, que eso se consigue por los estados de meditación. Por eso la meditación es un estado de calma que nos lleva a poder serenar esos pensamientos con la tranquilidad del cuerpo y entonces que podamos estar un poco más en sintonía, más alineados. Al principio pues no se consigue, porque cuando uno quiere estar tranquilo y serenarse y decir quiero serenar mis pensamientos, pues es que no para, es continuamente un pensamiento, otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es una máquina. Pero con la práctica, pues poco a poco, hay cantidad de cosas que se pueden hacer con el yoga, con el ejercicio, con la música, con caminar, con una buena alimentación. Hay cantidad de cosas que ayudan a que nuestro cuerpo esté centrado. Bueno, pues todas esas cosas yo las he ido experimentando y he ido sintiendo que el mayor estado de tranquilidad o de calma es poder conectar con nuestra esencia, con el alma. Puede haber personas que digan, es que no se sabe si el alma existe,
porque realmente lo que existe es lo que vemos, ¿no? Pero hay muchísimas pruebas a lo largo de toda la historia de que hay algo más de lo que se ve y que el ser humano es más que este cuerpo. Cada vez hay más gente que despierta la conciencia. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestra conciencia está dormida, pues nos dejamos guiar mucho por las por toda la forma física. Y entonces pues es como que somos muy manipulables, pero en el momento en que va habiendo un poco más de conciencia que se va despertando en nosotros, hay mayores capacidades, porque las capacidades del alma son muy ricas, las capacidades del espíritu. La mente ayuda a ese proceso de evolución, pero es importante que cada uno vaya descubriendo esa parte. En el silencio, en la calma, cuando no existe el miedo, cuando uno es capaz de decir confío, me dejo llevar, acepto, es como que conectas con esa energía y hay algo que te va dando la calma, que te va dando la paz. Ese es el proceso que yo he ido viviendo. Y cuando empiezas a preguntarte cosas, quieres saber por qué esto, por qué lo otro, y empieza uno a querer hacerlo desde un estado de la sencillez y sobre todo desde una humildad que no sea el orgullo, el ego el que nos mueva, pues el que busca encuentra y el que llama le abre y al que pide se le da. Y es algo que es una experiencia que vive cada uno y que a veces cuando consigues que hay algo ahí que te llena tanto, porque es, deja de haber vacíos, es algo que te llena, está por encima de él. Y yo lo descubro de una forma, con una riqueza que no tiene nada que ver con la fe que yo tenía, con la religión, con ir a misa todos los días o con rezar el rosario. No tiene nada que ver con eso, porque es una fuerza que nace desde dentro y que empiezas a tener la certeza, la seguridad de ciertas cosas que solo te lo da ese contacto con el alma. Y así es como fue surgiendo esa necesidad de querer conectar con ese algo que no veo, con ese algo invisible, con esa fuerza, con esa energía que está ahí. Y así surgieron esa voz que te habla, que eres tú mismo, pero que no sueles creer en ti. Y resulta que tú escuchas cosas en ti y no crees en ti, pero sí escuchas, sí crees en lo que otra persona te pueda decir. Entonces yo empecé a escucharme y a escribir. Cogía un papel y escribía pues muchas veces lo que muchas personas hacen. Me siento inspirado y te pones a escribir, o el que está inspirado y se pone a dibujar, o el que está inspirado y compone una música preciosa, o el que está inspirado y es creativo y hace una obra de teatro, o el que está inspirado y baila, o el que está inspirado y hace cosas sencillas. Bueno, pues toda esa inspiración, toda esa parte que te llena, que no te lo puede dar nada material, es esa esencia del alma, es esa energía de lo que realmente somos. Yo pude tener en esa experiencia, saber que esta es una dimensión en la que estamos, pero hay otras dimensiones, hay muchas dimensiones. Y cuando yo tuve la experiencia de conectar con esa otra dimensión, es por lo que a mí me surge esa necesidad de querer saber, de indagar, de preguntar, de tener respuestas. Y cuando yo voy haciendo ese camino y escribiendo todo eso, descubro que yo eso es como que hay un impulso que dice, es que lo tienes que dar, tienes que compartirlo con alguien, tienes que... Así es como empecé a algunas amigas el decir, fíjate lo que he escrito, fíjate, como sorprendida de que en mí había una inspiración o un algo que sobrepasaba lo cotidiano. Y al empezar a compartir en unos a otros, llega un momento
en que hay alguien que dice, oye, pues esto parece que tiene algo, que tiene riqueza, que ¿por qué no lo pones en Facebook? ¿Por qué no empiezas a escribirlo? Yo no lo sabía, pero bueno, se dieron todos los medios para hacerlo. Entonces yo me propuse que igual que cada día como, igual que cada día camino, igual que cada día respiro, igual que cada día tengo mi limpieza, ¿por qué no cada día conectarme con ese mí mismo, con esa fuerza en mí, con esa esencia, con ese alma, con ese algo que está en mí y no fuera de mí? Y entonces me propuse todos los días pues hacer esa respiración, esa relajación y decir, bueno, pues quiero vivir desde el amor y no desde el miedo. Quiero vivir desde la aceptación y desde la confianza y desde la certeza de que la vida es, y la vida es grande, y la vida es rica, y si pasan cosas que yo no entiendo es porque tiene que haber ahí cantidad de cosas que yo todavía no tengo esa capacidad de ver. Pero me voy a enfocar en mí, en mi proceso, en mi interior, en mi búsqueda. Y entonces pues todos los días hacía un escrito que yo lo pedía, me disponía a escribirlo desde el alma, no desde la mente, porque somos muy creativos mentalmente. Este libro no es ninguna novela, no es ninguna historia, no es literatura, ¿no? Este libro es alma pura, es mi propia energía, mi propia esencia, pero me doy cuenta que eso que soy yo y eso que está en mí está en todos los seres humanos, y está en los animales, está en los vegetales, está en el aire, está en el cielo, está en todo. Y entonces yo digo, si eso que siento yo está en todos, ¿por qué hay personas que matan, que violan, que se suicidan, que hacen daño, que si eso que está en mí está en todo, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces es que de alguna forma me di cuenta que lo mismo está en todos, pero el que no lo descubre, el que no se da cuenta, el que no lo ve, lo tiene dormido, lo tiene aparcado. Y el asesino o asesina, porque no ha descubierto esa luz, esa grandeza, ese amor, esa fuerza, esa unidad con todo. Entonces, bueno, yo me ocupo de mí, de tratar de mantener mi equilibrio, de tratar de ser una buena persona, de tratar de tener una buena relación con todo el mundo. Me ocupo de mí y me disculpo, me perdono, ya no en la forma religiosa, cada día cuando ibas a la iglesia, íbamos a la iglesia, por mi culpa, por mi santísima culpa, y venga, golpe de culpa. Entonces yo eso lo limpié, lo transformé y dije, no hay culpa, y si no hay culpa en mí, no hay culpa en nadie. Lo único que pasa es que cada uno tiene que ir descubriendo a su paso, pues, su propia historia y sus acciones, todo. Cuando yo empecé a poner eso en Facebook, que era aquello que yo escribía para mí, para mi reconocimiento, pero a la vez yo decía, si le sirve a alguien, bienvenido sea, aunque sea por uno solo, merece la pena la vida. Y bueno, pues ya estando en Facebook había personas que lo leían, de unas a otras se pasaban. Aquello hacía bien, aquellas palabras, aquella esencia, aquel mensaje hacía bien a la gente que lo leía. Ayudaba a que esas personas se transformaran, no sé. Y entonces, pues en un momento determinado hubo coincidencias de muchas personas que dijeron, ¿por qué no escribes un libro con esto que estás haciendo? Porque a lo mejor con un libro puedes llegar a más gente. Y al final, pues después de mucho unos y otros, al final ya Fernando, mi pareja, que vive todo eso conmigo, que está unido en mí, que somos dos pero somos uno, pues un 31 de diciembre dijo ya mismo, mañana te pones a confeccionar el libro y deja ya de escribir porque no vas a terminar nunca, ponte con el libro. Y le hice caso y ese día, el 1 de enero, empecé a escribir el libro.
A mí me ha ayudado muchísimo el sentir esa energía, esa fuerza que a mí me ayudaba, me daba claridad a ver, porque llega el momento en que tú empiezas a relacionarte. Es como si tuvieses un ser en ti, que eres tú mismo, pero que cuando tú te relacionas en ese nivel, a esa energía, te das cuenta que es como si tuviese más sabiduría que tú, más experiencia que tú, más de todo. Y entonces, claro, pues si es que, ¿con quién estoy conectando? Con mi alma. Mi alma no tiene la experiencia de esta vida como Rosanari. Mi alma tiene mucha experiencia de muchas vidas vividas a lo largo de la historia. Por lo cual, qué mejor que cada uno se conecte con su propia alma, que es quien tiene toda la sabiduría. Y bueno, pues así fue como empecé a vivir ese hijo que estaba en mí. Y en un momento determinado, pues ya se acabó y le parí. Y bueno, pues estoy encantada porque fue muy curioso, porque yo decía, ¿y qué título le voy a poner? Porque claro, un libro es importante. Y entonces a mi nieta que está aquí, Alejandra, y otros cuatro nietos más, pues yo le decía, ya tengo, estoy escribiendo el libro, pero no sé qué voy a hacer. Y fue curioso porque sin estar juntas, separadas, pues una de ellas dijo, abuela, como a ti te gusta mucho trabajar con la energía, pues ¿por qué no pones unas manos? Que sería la energía en la que tú trabajas. Y eso fue luego también, no sé si Alejandra, tú coincidiste, que también ellas me hacían un dibujo de cómo podía ser la portada, participaron un poco ahí. Y entonces, en un momento determinado, que yo ya tenía lo de las manos, porque había coincidido en las nietas, pues de estas cosas que surgen, que nada es casual en la vida. Todo lo que surge tiene un porqué, un para qué, un motivo, es grandioso. Nada es casualidad, nada. Pues en ese momento, yo no sé, me llama una persona, hablando con una persona, no sé si fue a través del teléfono, pues dice, chica, hoy has estado en el clavo. Con lo que has escrito, dice, es que me ha llegado el alma y me ha ayudado mucho. Dice, es que claro, cada día nos está dando un aliento. Y dije, pues ya está. Las nietas dicen que las manos, y esta persona, cuando yo estaba pensando qué título, me dice que yo estoy haciendo alientos. Así que un aliento en tus manos, pues fue el título, que no vino desde mi cabeza, vino desde mi corazón. Y realmente es eso. ¿Cómo funciona este libro? Como son los alientos del alma, y el alma está en todos los seres humanos, pues siempre uno de los alientos va a coincidir con algo, porque no somos seres separados, todos estamos unidos por redes energéticas, por un campo energético. Ya la física cuántica está diciendo cantidad de cosas que la religión le ha dado nombres de Dios o nombre de diferentes nombres, y la física cuántica ya está diciendo cantidad de cosas que la fe religiosa ya lo había dicho. Entonces, bueno, pues este libro puede funcionar, cada uno lo tiene que sentir, en cómo funciono yo con este libro, porque lo que va a hacer es tocar tu alma, despertar tu proceso mental, porque está escrito para eso. No es algo que yo me lo haya propuesto, no es algo que yo me lo haya inventado, no es que yo tenga una mente prodigiosa, no es que sea una elegida, no. Es que dentro de mi propio proceso, en querer aliviar el sufrimiento o el problema o la historia de quien tienes a tu lado, pues claro, a veces tú dices, yo no puedo, pero si algo me asiste, sí que voy a poder, porque estoy conectada a esa energía que es la energía universal, ¿no? La energía. Y bueno, pues tú puedes, yo lo utilizo en un momento determinado que quiero tener seguridad de algo, y entonces yo me cojo el libro así.
y digo, aquí hay un aliento para mí, una respuesta para mí, una visión clara desde el alma y desde el corazón. Quiero tenerla y hablo. Y leo. Entonces, todos son reflexiones cortitas, pero todos llevan un recuerda, porque a veces el recuerda no va a tener que ver con lo que has leído, pero siempre va a ser un recuerda, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es recordar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Nuestra grandeza, lo que somos, el alma que nos habita, el amor que hay en nosotros, la capacidad que tenemos de sanación, la capacidad que tenemos de relacionarnos. Eso está ahí, entonces. Tenemos que decirnos, recuerda, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda cuál es tu energía, recuerda, recuerda. Entonces, pues todo lleva un recuerdo. Ahora mismo, pues yo he abierto, es como si fuera para mí, porque acabo de abrir. Una palabra de aliento. Como yo he abierto, todo esto es para mí. Entonces, hay dos palabras. Una palabra de aliento y vives estados cambiantes. Entonces, yo tendría que saber en relación a qué es lo que quiero saber, qué es lo que pregunto, dónde quiero tener la seguridad. El libro no es un adivino, no es una forma de adivinación. Jamás te va a decir sí o no. Y jamás te va a condicionar, porque lo más importante del ser humano es la libertad que cada uno tiene de elegir y decidir qué hace con su vida, dónde quiere estar, qué es lo que quiere. Nadie decide por nosotros. Es una decisión y una elección nuestra. Entonces, cada uno tiene que saber de qué manera, porque a lo mejor en todo esto hay una sola palabra y te es válida. Y a lo mejor esa palabra te está hablando de escuchar. Pues ya sabes que en ese día te está diciendo, aprende a escuchar un poco más. O viene una palabra de tolerancia, ya sabes, pues que tienes que ser más tolerante. O viene una palabra de paciencia, pues tienes que ser más paciente. Lo que sí tiene es, puede que uno lea y no comprenda. Porque esto no es, el alma no tiene que ser comprendida con la mente. La mente tiene su razón de ser y su inteligencia y su forma. Pero el alma y el corazón tienen una forma de comunicación que no tiene que ver con la mente. Entonces puede que no lo vayas a entender, porque no es con la mente con que lo vas a entender. Pero sí va a haber algo que se va a conectar contigo y te va a poner en sintonía, en esa sintonía. Porque lo que yo sí me di cuenta es que a la hora en que yo escribía, había una frecuencia determinada, una onda determinada, y siempre era la misma. Es como una gota que cae en el agua, tat, tat, o el latido, tat, tat, tat. Es algo que mantiene una sintonía y es siempre la misma. Para mí eso es una frecuencia, una frecuencia que estás, pues no sé, como si estuviéramos ahora mismo diciendo las notas musicales y todos dijéramos, hay aquí un profesor y dice, la nota do, y tiene que ser la do, y todo el mundo, do, 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 y no sale. Y si estás en la do, no vas a estar en re, porque estamos en do. Entonces, para mí, este libro tiene una frecuencia que te va a conectar contigo y te va a provocar ese estado de calma en la frecuencia que está escrita. O sea, que puede que uno no entienda, pero lee y dice, jo, pues es que me deja tranquilo, me deja en paz, me deja con calma. Eso cada uno lo tiene que descubrir. Entonces, bueno, pues esa es un poco la forma en cómo funciona el libro. Uno puede decir, empiezo por el 1 y cada día uno, hasta que acabe el año 366, es una manera. O se puede coger y se abre, o se puede coger y como aquí está el índice, pues empiezas a mirar el índice y entonces dices, pues a ver, ¿qué es lo que me gusta aquí? Pues ¿qué me llama la atención? Sin anticiparte, ¿qué me llama la atención? En actitud de apertura, y como tienes la página, te vas a la página y lo lees. O sea que la forma es que cada uno lo va a hacer a su manera, porque esto es como es un algo, que es un sentir.
no es otra cosa, no está hecho nada para la cabeza, está hecha para el corazón. Y bueno, es un poco así lo que os comparto. Si queréis, yo puedo leer. Si alguien puede abrir y lo leemos, o puedes decir un número de página y se lee el número de página, o no sé, si queréis ahora, para que veáis un poco el contenido del libro, si os dice algo, nos dice algo, o si ella abre, Elena, y puedes leerlo tú si quieres. Un mensaje para todo el grupo. ¿Masculino? Bueno. Vale, pues yo he abierto al azar. Y bueno, pues yo he abierto el libro y ha aparecido el siguiente mensaje, el siguiente texto. Masculino y femenino. El equilibrio es perfecto entre el hombre y la mujer. Cada uno en su lugar, cada uno en su saber. Cada uno su personaje, cada uno su papel. Los dos son importantes. Los dos tienen su hacer, cumplen así su propósito y expresan aquello que es. Masculino y femenino es la esencia del ser. Sin estar divididos, tienen su florecer, reflejan así su función y descubren su nivel. Nunca han de competir, sino enriquecerse con sus cualidades ocultas y compartir ese bien. Poder así reconocerse sin dañarse en su interés. Esta riqueza del hombre y a la vez de la mujer es un estado divino donde entregas ese bien. El ropaje es tan solo eso, un cuerpo que se ve, pero en el fondo hay más, lo que nunca deja de ser. Entenderse y comprenderse es respetarse también, es mirarse a la cara y amar así lo que ves. Aceptar en la mirada que en los dos está el poder, que nada hay que conseguir, solo abrazar ese bien. Todo va cambiando, tu aspecto, tus manos, tu rostro, la mirada de los ojos y también los pensamientos, tu personalidad, el carácter, y vas madurando con el tiempo. Y lo único que mantienes y que siempre está completo es el ser que tú eres y el momento que estás siendo. Por eso, al abandonar el cuerpo, nada de ti se pierde. Sigue siendo la energía y ese poder tan potente nunca deja de emitir su luz y en el todo se contiene. Bueno, pues leo también el recuerda de que corresponde. Envuelto en la materia, como principio adecuado aceptas aquello que conoces y lo sientes muy cercano. Pero al estar dividido por el pensamiento humano, tan solo puedes querer cuando crees que estás amando. El amor es algo más, porque nunca está separado. Es la unidad de la vida. Es un don muy elevado. Su fuerza es inagotable. Su energía creativa. Su vida es inalterable. Su belleza garantía. Ese amor está en ti, más allá de la razón. Es presencia continua. Es amor y solo amor. ¿Te doy cuenta cómo? En tan pocas palabras expresa lo que yo he tratado de decir todo el tiempo, bla, 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 bla.
es impactante. Pero, y además es curioso, porque decimos elige al azar, pero todo está conectado con todo. Yo he hablado de la dualidad de la vida y aparece el principio masculino y el principio femenino, que es lo humano. Pues no sé si os ha dicho algo o no os dije nada, pero cuando, en el momento en que yo recibía esto y lo escribía, pues era, yo que me sentía, pues a veces no, uno no se puede explicar, es saber que estás conectado a todo, es saber que no tienes que tener miedo, es que te están recordando y te están diciendo, pues estás aquí como humano, pero eres más que humano. Y si eso todo el mundo lo recordara, pues estaríamos haciendo una tierra y una vida hermosísima, tendríamos el cielo en la tierra, viviríamos en auténticos paraísos, porque no habría ni guerra ni nada de nada. La forma esta que queremos de el proceso de evolución en la humanidad tendrá que llegar. No sé cuántos miles y millones de años tendrán que pasar, pero llegará. Llegará porque la semilla está puesta en el ser humano y es una semilla con un potencial ilimitado para ser llevado a cabo, para ser realizado. Después de millones de vueltas y después de millones de sufrimientos y después de millones de... Pues y ahora estamos viviendo una etapa muy bonita porque hay unas energías muy especiales, unas energías que están aumentando su frecuencia porque que están ayudando a que el cambio que tiene que haber, que ya lo podemos comprobar, los cambios que hay físicos, culturales, del tiempo, de todo, ¿no? Pues esos cambios que aparentemente parece que uno va a lo destructivo o a lo caótico, pues no es así, porque a veces antes de que llegue la calma, viene, después de la tempestad llega la calma. Y hay unos procesos y unos ciclos que el ser humano tiene que ir viviendo. Y estamos en un momento muy importante que es el despertar la conciencia. En el momento en que cada vez en cada ser humano haya más conciencia despierta, hay más equilibrio, hay más unidad, hay más riqueza, hay más de todo. Y estamos en ese proceso. Entonces, que no nos dejemos llevar por continuamente lo malo, las noticias, el esto, lo otro, no. Nosotros podemos, somos libres para elegir qué elijo yo, dónde quiero estar, qué quiero mover. ¿Quiero mover el amor o quiero mover el miedo? Entonces, cuanto más seres humanos hayan que despierten una conciencia de querer vivir en el orden, en el amor, en el altruismo, en dar, en ayudar, pues se va generando cada vez más y más y más y más conciencia. Y cuando está ese despertar de conciencia, eso es imparable. Eso es imparable. ¿Por qué? Porque se va dando una energía que va moviendo y va atrayendo un modo de vida diferente y una forma de vida diferente. Y el ser humano está llamado a eso, porque hay escritos antiguos que se dicen dioses sois y lo habéis olvidado. Y ha habido cantidad de maestros, de avatares, de seres que han ido llegando a la Tierra para dar ese toque, para recordar y para decir, recuerda. Recuerda que lo humano es tu envoltura, lo humano es tu traje, es tu cuerpo, pero lo que habita en ti es divino, no es humano. Y cuando uno toma conciencia de eso, es capaz de transformar, es capaz de hacer milagros, es capaz de hacer todo. Porque se despierta un psiquismo, hay poderes psíquicos que se despiertan cuando hay un despertar de conciencia. La videncia, la clarividencia, la precognición,
el poder estar en varios sitios a la vez. O sea, hay un montón de energías psíquicas que se desarrollan en el ser humano y que están por desarrollar, y que están ahí. Y o sea, que no nos dejemos vencer por las formas negativas, que movamos pensamientos, porque lo que yo pienso lo atraigo. Y atraigo lo que pienso en positivo y atraigo lo que pienso en negativo. O sea, lo que yo quiero lo atraigo, pero lo que rechazo también lo atraigo, porque es un movimiento de energía que hacemos como humanos, no somos conscientes de... somos una fuente de energía y somos como antenas, entonces todo lo que se mueve en mí sale. Y de esa misma manera, por el equilibrio de la propia vida, regresa. Entonces, si yo tengo miedo a que esto no me pase y lo muevo y lo muevo y lo muevo, atraigo el miedo que tengo. Si yo tengo confianza, atraigo la confianza. Si yo muevo el perdón, atraigo el perdón. Si yo, o sea, todo atraemos tanto lo uno como lo otro. Entonces, pues hay que ser cada vez un poco más conscientes. Cuanto más conscientes somos, pues mejor estabilidad tenemos, mejor claridad mental. Esas ideas, esas intuiciones, todo eso es la claridad mental que uno va despertando. Bueno, no sé si os surgen preguntas o alguien quiere leer o mirar un mensaje para si le dice algo. Lo que queráis. Estamos para compartir. Y no es una cuestión de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No. No es el estar de acuerdo con algo. Yo creo, yo no creo. No sirve eso. Tenemos que pasar un poco de las formas que conocemos de pensar. Yo pienso que, yo pienso, 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 pienso. Tenemos que empezar a mover. El sentir. No es lo mismo decir yo pienso que esta persona a decir yo siento que es, porque es una vibración totalmente distinta. El pensamiento nos puede llevar a confusiones, el sentimiento nunca nos va a confundir, porque hay una energía ahí que está conectada con el corazón y ahí no hay divisiones. Cuando es desde esa energía del corazón, porque cuando dicen es que me ha hecho daño de corazón, es que me duele el corazón, es que esas son formas muy del ego, muy, muy físicas. Todo lo que tiene que ver con el corazón jamás hace daño, ni es dañado uno de corazón, nunca. Esas son pues, formas más de la personalidad, el carácter, el ego, de la creencia, de cantidad de cosas. Pero cuando uno ama, ama. Y aparte de que hay mucha diferencia en lo que tú has leído. Hay mucha diferencia en el ser humano queriendo y el ser humano amando. Mientras que no empecemos a amar como seres humanos, pues estamos en el querer. Y el querer está muy condicionado. El amor es incondicional. En el amor es lo que tenemos que experimentar, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que atraer, lo que tenemos que mover. Pero en el querer está condicionado. Yo te quiero mientras que tú seas buena. Ahora, ámela que ya dejo de quererte. En el amor no hay condición, pero en el querer, y es que el ser humano funcionamos mucho en el querer. Yo te estoy queriendo, pero siempre que está el pero, no estamos funcionando en condiciones, y en el amor jamás hay pero. Y por eso en el amor no hay miedo, en el amor no hay inseguridades, en el amor es amor y es certeza. Entonces vivimos como humanos, o vivimos ahí o vivimos en el otro lado, que es como ha terminado Conchita muy bien. ¿Cómo quiero ver la vida? ¿Desde qué lado? ¿Desde qué? Y aquí no hay términos medios. O amo o no amo. Aquí no es decir amo, pero no, porque entonces eso ya no es amor. Ahí es. Ahí estamos, y experimentando la vida y sabiendo que el ser humano quiere ser feliz. Todos los seres humanos quieren ser felices. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no? ¿Por qué no es feliz el ser humano? Es que no depende de dioses, no depende de que te señale nadie, no depende de males de ojos, no depende de que te gafen, no depende de nada, depende de uno mismo. Entonces es vigilar,
vigilar nuestra vida, nuestros pensamientos, qué creo, qué estoy creando, qué estoy pensando, qué hago con mis pensamientos, qué hago con mi vida, qué hago con mis inseguridades, con mis miedos, depende de cada uno. O sea, que si yo, eso ya lo tengo clarísimo, si yo estoy mal es porque yo lo he creado desde algún aspecto de mí, porque nosotros tenemos, como el iceberg, hay un montón de inconsciente sumergido para ser sacado y ser liberado y ser trabajado y ser transformado, y hay una parte mental consciente que es muy pequeña, pero nosotros estamos funcionando por mucho inconsciente conscientemente yo quiero estar mal, conscientemente yo quiero que me pase esto, que me pase esta enfermedad, que no tenga, conscientemente nadie lo quiere, pero ¿por qué nos pasan ciertas cosas? Porque hay partes en nosotros inconscientes que sí están haciendo ese llamado. Entonces, mientras que una parte de mí esté diciendo, es que pobrecita de ti, es que eres una víctima, es que no te salen bien las cosas, es que no, nadie te entiende, nadie te quiere, mientras que hay una parte de mí que yo diga eso y yo no sea capaz de ir ahí, rescatarlo y transformar eso, pues voy a estar viviendo lo que pienso, lo que creo, lo que estoy creando. Lo que yo creo es lo que estoy creando. Y esa forma que es la que yo he vivido en mí y he podido comprobar que no es mi idea, no son mis pensamientos, no son mis no, es algo que está ahí, que se está globalizando y que está cada vez, estamos en una época en que para que ese despertar se dé y ese ser feliz se dé, están saliendo cada vez más terapias de todo. Que si haces el yoga, que si haces el reiki, que si las constelaciones familiares, que si la programación neurolingüística, el PNL, que si el no sé qué emocional, que si hay más terapias, las regresiones, hay más cosas ahora mismo que nunca. Porque el ser humano está siendo tocado, está siendo llamado, ya es la hora de despertar, ya está bien de tantos miles y millones de años de sufrimiento, de guerras, de destrozar todo, de destrozar nuestra vida, de enfermar. La enfermedad no es algo que nos toque. A este le toca el cáncer y a este no, y a este le toca el este y a este no. Eso es algo que está en cada uno. Pero claro, ¿cómo reconozco yo si tengo un cáncer de mama que viene de mí y que está en mí y que lo tengo que sanar yo? Pero lo tengo que... Pues nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, ah, no, este es el culpable. El jefe, el maestro, mi marido que no me entiende, el otro, la hija que no me aguanta, este que se droga. Pues es que no podemos estar buscando las cosas fuera. El buscar dentro es eso, es ver qué estoy moviendo yo, qué energía estoy moviendo yo, qué estoy haciendo yo con mis pensamientos, con mi vida, con mis posibilidades, qué talentos tengo, porque todos traemos talentos a la vida, son los talentos del alma y todos tenemos algún talento. Pues habrá que descubrir el talento que cada uno trae, un talento para sí mismo y para dar a la sociedad, para ofrecer una mejora a la sociedad. Bueno, que es todo mi sentir. Si queréis preguntar cualquier cosa o si queréis decir algo contrario a lo que yo digo, yo tengo una curiosidad, Rosa María. Este libro, ¿por qué está muchas veces como verso, como rima? Siempre. Que todo te rima, todo, todo. Yo te sigo hace muchísimo tiempo, bueno, desde que Conchita me habló de ti. Es que me encanta, porque es que aparte yo también seguirte por Facebook, pues es verdad que cuando yo leí el libro, es que es todo, y es que es, te llena. Pues es lo, o sea, que decía. Claro, es que es todo. ¿Cómo tienes esa capacidad para hacer esas rimas? No es la capacidad, no es la capacidad mental mía de Rosa Mari, es la conexión que yo hago con el alma. Conexión, ¿cómo llegas a cada momento? Es esa conexión con el alma. Porque además, me causó como yo escribía y no hacía mucho caso, pues surgió la forma versada. A mí nunca me ha... No he sido de leer poesía, no ha sido mi cosa de...
Porque yo podría decir, bueno, como toda la vida llevo leyendo a poetas, sí, pues al final escribo, porque se te pega, ¿no? Yo jamás he leído, no me ha gustado leer. Entonces, pues, para que tú pongas atención a ti, a algo de ti, a tu cuerpo, algo, tienes que tener algo que te impacte, porque si no, no crees. Entonces, yo empecé el primer día que estaba guisando en ese momento, que mi pensamiento está en la comida, en la hora, los chicos, que viene mi marido, el colegio, no sé qué. Pues entonces empiezo a escuchar. No hay soledad ni tristeza. Es un pensamiento, ¿no? No hay soledad ni tristeza si descubres tu interior. Y otra vez. No hay soledad ni tristeza si descubres tu interior. No hay soledad. Y cogí, fui al bolígrafo la primera vez que me puse a escribir. Y entonces en el momento que yo empiezo a escribir con lo que oigo, ya sale todo. No hay soledad ni tristeza si descubres tu interior. Bendita y amada soledad, bendita y amada muerte, es la amiga libertadora que sabe volar de verdad porque deja en la tierra el cuerpo que es donde tiene que estar. Y así, me acuerdo de eso, ¿no? Pero y así. Y yo entonces dije, ¡ah! Ahora yo voy a hacer caso, porque ya hay algo en mí que me está hablando, yo pensando que era algo fuera de mí. Y entonces, pues claro, yo estaba atenta. En el momento que aparecía, no eres quien querer ser, hay algo más en potencia que no deja de ser tiempo. Todo el día estaba con el bolígrafo y el papel en cuanto escuchaba. Entonces, claro, pues yo estaba atenta a esa forma. ¿Por qué? Porque era una forma que yo entendía que no era mía, que no está en mí, que no. Cuando ya tenía un cuaderno lleno y otro cuaderno lleno, pues ya se me ocurrió empezar a preguntar. Y yo, pues decía, ¿quién eres? ¿Qué me hablas? Porque entonces yo estaba en comunicación con una medium y entonces pues había muchos seres a los que ayudábamos, de los que dejaban el cuerpo, se quedaban por aquí pegados, había que ayudarles. Y entonces yo decía, me estaba gastando una broma, ¿quién eres? Que no sé qué. Y yo pensando que entonces cada vez era como más... yo preguntaba y iba teniendo respuestas, pero claro, yo quería saber, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo lo pruebo? ¿Y esto cómo no sé qué? Y sí que iba teniendo pequeñas pruebas para que de alguna forma yo pusiera tal atención a estar pendiente del mensaje para escribir, porque no iba a ser una cosa para mí, iba a ser una cosa que yo iba a entregar. Y entonces, bueno, pues así, así pasó esto hace 30 y tantos años. Y entonces, bueno, pues así surgió. Yo empezaba luego a preguntar y luego pues fue una cosa, fue algo bonito porque algunas veces decía soy tal o soy cual, entonces me hacía mucho caso. Y ya termina diciendo, deja de preguntar porque en el fondo yo soy tú. Y entonces pues ya, ¿para qué quieres saber? Me decía esa voz. ¿Para qué quieres saber el mensajero? ¿Te importa el mensaje? Quédate con el mensaje y olvídate de quién lo trae. Porque al final te vas a estar tan enfocada en quién te da el mensaje que te vas a olvidar de lo más rico. Entonces, bueno, pues yo sabía que no era mi cabeza la que se estaba volviendo loca porque he tenido muchas pruebas de que esa conexión está, esos seres están ahí. Me han dado muchísimas pruebas y es algo que es lo que me da esa certeza. Pero que el que esté de esa forma escrita es eso. Para que yo pusiera atención a que tenía que escribir, que era una mandada, es pues como el que dice, estás en un pleno y venga, escribe, pon, toma nota. Pues yo era eso. Y entonces, pues, de esa forma yo sabía que estando en esa frecuencia yo no ponía nada de mí. Porque claro, yo, lo que no quería era... ponerme a escribir algo que es lo que yo creo, que es lo que yo pienso. Yo quería algo que a mí me ayudara a entender el propósito de la vida, la función de la vida, para qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde. Y como todo el mundo me decía, todo está en ti y las respuestas están en ti, pues yo, pues eso, pues continuamente buscando esas respuestas en mí.
Entonces, bueno, a mí me ha servido, y claro, no solo a mí, porque hay testigos y testimonios un montón de cómo me llamaban por teléfono. Dije, pero bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que te has metido en mi habitación hoy y has sabido lo que me pasaba para contestar lo que has contestado? Y yo dije, pues es que no es una cuestión mía. O sea, cuando tú quieres estar, te das cuenta que todos estamos conectados y quieres estar cuidándote tú, pero al servicio de lo que haga falta, ¿sabes? Una persona servicial, estar atenta, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué necesita la otra? Y lo que a mí me pasaba, pues al final, como estás con esas antenas puestas, pues empiezas a recibir mucha información. ¿Cómo puedes ayudar a esta persona? ¿Cómo puedes hacer con esta? ¿Cómo puedes? Que a veces a lo mejor no puedes ayudar 100%, pero luego descubres que todo lo que tú eres capaz de hacer por alguien, lo estás haciendo siempre, siempre por ti. Porque es esa forma de energía, lo que sale de mí, vuelve a mí. Entonces, si yo quiero que tú estés bien y me ocupo a ver de qué manera te ayudo en la casa o en el trabajo, de qué forma hago, de qué forma me estoy volcando totalmente en ti, pues eso viene otra vez a mí. Eso es un... Cuando hay gente que dice, uff, es que yo ya estoy harta, porque yo no hago nada más que dar y dar y dar y no recibo nada. Y no recibo nada más que palos. Y además de a esta que la he dado, no recibo nada, con lo cual voy a dejar de dar. Pues no, es un error, porque aquello que damos siempre vuelve. Lo que pasa es que yo puedo estar dándote a ti y no lo voy a recibir de ti, pero lo voy a recibir de ellos. Y la vida me va a enseñar ese equilibrio, que lo que da vuelve a ti. Pero no siempre tiene que venir de la misma persona. Puedes dar a alguien y dices, joder, estoy cansado. Pero luego estás, observa y te das cuenta. Oh. Y eso yo lo he podido comprobar. Y mi pareja conmigo a lo largo de ese camino, porque claro, él ha vivido toda esa transformación conmigo. Es esa cosa que es como si te pusieran una inyección y ya dejas de ser la misma persona. Y ya pues dices, es que, madre mía, ¿cuántos años he perdido en mi vida? Pues ahora tengo que hacer la carrera, 5 carreras en un año, porque he perdido todo el tiempo. Y entonces yo a Fernando le tenía un poco... Es, sí que es... y supongo que a mis hijos igual, porque también han ido viendo los cambios, los movimientos, todas las historias. Pero al final cada uno, de verdad... Cada uno tiene lo que necesita en cada momento. Y a veces no es lo que uno quiere, casi siempre no es lo que quisiéramos, pero sí es lo que necesitamos. Y eso es grandioso, porque si yo necesito esta cosa y yo estoy queriendo esta otra, pues es que es más rico lo que va en mi proceso de evolución que lo que yo quiero. Porque a lo mejor yo quiero ir por este camino y mi energía me está llevando por aquí. Entonces siempre tenemos... lo mejor para nosotros, aunque lo que tengamos sea fastidioso total, sea un fastidio, sea, pero yo en eso sí que tengo esa seguridad y esa certeza que todo lo que pasa es lo que en ese momento cada, o sea, no hay errores y desaciertos y tal, esas son las formas en que nosotros vemos, las formas en que nosotros interpretamos, la forma en que nosotros decimos las cosas, pero a nivel global, a nivel de la vida, no hay errores. Otra cosa es que nosotros no tenemos la capacidad suficiente para entender por qué ese niño con 5 años le ha matado a su padre. No lo entendemos, no lo sabemos, pero en el proceso humano de cada uno, nosotros tenemos que sentir amor, vibrar amor, vivir en amor. Y yo lo único que puedo hacer pues es mandar amor para allá, hacer lo que pueda de mi parte, lo que sea, pero jamás juzgar. Eso es algo que también lo he experimentado y lo he vivido. Que en mí no haya culpa para nada, no soy culpable de nada, pero el proceso que trabajo en mí va para afuera. Entonces, si yo no me siento culpable, jamás voy a culpar a nadie de fuera, porque si ya lo hago conmigo, va hacia afuera. Si yo me perdono, pues tengo que perdonar, o sea, todo el trabajo que hago conmigo, todo lo que cada uno hace, pues es lo que va hacia afuera. Entonces, cuando uno no se quiere, cuando uno no tiene suficiente estima, cuando uno no se siente merecedor de las cosas, ¿qué está saliendo de ti? Eso,
¿Qué hacen los demás? Te lo confirman. No te ayudan, te lo confirman porque están diciendo, si tú no te estimas, pues yo no te estimo. O sea, de alguna manera, lo que de mí sale, vuelve otra vez de la misma manera. Entonces, los demás, todos los que están fuera de mí, son espejo mío, son reflejo mío, son maestros míos. Todo funciona así. La relación humana es el mayor punto de crecimiento para despertar amor. Es el mayor. Entonces, hay uno que me está, que no me fastidia este, cómo me cansa, cómo no. Entonces hay que mirar a ver, porque me está trayendo un mensaje, me está trayendo una enseñanza, me está haciendo ver que hay una asignatura pendiente en mí. Y entonces, pues tengo que estar alertas y atentos, porque en el fondo se trata de ser felices y de estar bien. Siempre, esa es la vida, ser felices y estar bien. Entonces, si yo no lo soy, me tengo que mirar a ver qué tornillo no le tengo, dónde le tengo que engranar y echar aceite, o dónde tengo que quitar esto y poner lo otro, pero siempre es. Y eso es lo que yo he experimentado, lo que ya siento en mí, lo que incorporo a mí y a mi vida en esos 34 años que llevo de caminar para descubrir la vida, para descubrir la verdad, para vivir el amor. Estáis todos ya preparadísimos. Bueno, yo es que doy fe de...